Saludos desde los conciertos de la 2 de Televisión Española, en un programa en donde hoy les ofrecemos de nuevo un concierto de la Orquesta Nacional de España, bajo la dirección de su titular, Josep Pons, y un concierto muy especial centrado en el mundo español, tanto en grandes clásicos de la música española como en, digamos, la inspiración española por parte de grandes clásicos de la música, en este caso francesa. Y contamos además con una obra que es emblemática para el repertorio español, el concierto de Aranjuez del maestro Rodrigo, y para ello con un gran solista, José María Gallardo del Rey, que está con nosotros en los conciertos de la 2 para charlar antes de que les ofrezcamos este concierto. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Encantado de estar con vosotros aquí. Bienvenidos a los conciertos de la 2. Y bueno, decíamos una obra realmente emblemática, pero algo más casi que una obra, ¿no? Yo creo que más que un fenómeno musical se ha convertido en un fenómeno social, porque allá donde va la palabra es que arrasa. Yo creo que los programadores bien saben que cuando eligen esta obra en su repertorio se garantiza la entrada masiva de público. Es una obra que desde el principio creo que conecta con una parte del alma humana que la engrandece mucho, y como solista te permite efectivamente llevar la guitarra a estratos y a sitios donde quizás con otro repertorio es más difícil de hacerlo. Pues hoy el concierto de Aranjuez, pero también, bueno, José María Gallardo está muy interesado no solo en la música clásica en la guitarra, sino también en otras estéticas donde la guitarra tiene mucho que decir. Claro, la guitarra es un instrumento muy joven, históricamente hablando, es una niña, es una adolescente todavía, ¿no?, en su periplo histórico. Entonces yo creo que es un instrumento que ha sabido ganarse un hueco en otras músicas muy importantes, como son, por supuesto, el flamenco. De hecho, hay mucha parte del concierto de Aranjuez que está inspirada en ecos y en aires flamencos, ¿no? La música nacionalista española, que también se inspira en la guitarra, tiene ahí un aire de ida y vuelta con ella, pero en otros fenómenos como el jazz, como el rock, como el pop, la guitarra tiene un papel muy preponderante, es un papel importantísimo, y yo creo que para un guitarrista o un concertista contemporáneo que se dedica a una estética clásica, es muy importante contar con otras notas o con otras técnicas a la hora de defender otros tipos de música. Y precisamente otra, digamos, hablando del adjetivo contemporáneo, el repertorio contemporáneo se interesa mucho por la guitarra. Por supuesto, la guitarra vive a partir de la figura de Andrés Segovia y de la figura del Joaquín Rodrigo un boom en el repertorio, y hoy se cuentan por centenares los conciertos para guitarra y orquesta, y yo he tenido la inmensa fortuna y la inmensa suerte de poder estrenar muchos de ellos, no solo en España, como, no sé, obras de Manuel Angulo, obras de incluso de García Abril, obras de Santiago Navazquez, y luego fuera de España también, en Australia, en Estados Unidos, en Suiza. He trabajado mucho con compositores y eso la verdad es que te da una visión increíble. Yo humildemente también soy compositor, tengo varios conciertos para guitarra y orquesta, y entonces creo que es un instrumento ideal a la hora de defender estéticas nuevas. Y además el público está interesado, ¿no? El público está muy interesado en un instrumento como la guitarra, porque es un instrumento que para el público sigue siendo de alguna manera un gran desconocido. O sea, hay mucha gente que todavía piensa que la guitarra tiene un repertorio muy limitado, y no es así. Yo te lo digo como guitarrista, que el repertorio de la guitarra es inmenso. Otra cosa es que podamos o no podamos competir con obras con el tirón del concierto de Aranjuez, ¿no? Pero sí que gracias al concierto de Aranjuez la guitarra ha podido entrar en ese mundo sinfónico, y yo creo que a partir de ahora se va a hacer un hueco interesantísimo en las programaciones. Y además estéticas contemporáneas muy dispares. Muy dispares, muy dispares, desde la estética de corte neoclásico de un García Abril a la estética más de índole contemporáneo como puede ser Leo Brauer, que también tiene varias estéticas en una misma producción, o la de un Manuel Angulo, que contempla diferentes mundos de lo contemporáneo, desde un nacionalismo hasta un modernismo, ¿no? Incluso las estéticas que pertenecen al mundo más bien del flamenco, que también se están haciendo un hueco dentro de la programación de lo sinfónico. Pues muchas gracias. Gracias a vosotros. A José María Gallardo del Rey, que ha estado hoy con nosotros.